La gimnasia artística, después de la disolución de la Unión Soviética, comenzó a presentar diversos atletas que ya representaban específicamente a su nación. Pero a mitades de los 90, un nombre comenzó a sonar con gran fuerza, proveniente de Rusia, Svetlana Korkina. Una atleta acompañada del título de diva, pero también de reina de las barras. Svetlana Vasilievna Korkina nació el 19 de enero de 1979 en Belgorod. Su padre, un constructor, y su madre, una enfermera, que se habían movido a ese lugar en busca de un mejor futuro. Svetlana es la hija mayor de ese matrimonio, teniendo solo una hermana menor. A la edad de 4 años, la inscribieron en gimnasia artística con el fin de fortalecer su salud, pero no porque fuera alguien débil, sino porque de pequeña era una niña muy movida e incluso temeraria. Con la finalidad de que no se fuera a lastimar, decidieron fortalecerla con este deporte. Su primera entrenadora fue Elena Andreevna, para luego ser guiada por el gran entrenador ruso Boris Pilkin, quien la acompañó prácticamente toda su carrera deportiva. Un dato curioso es que aún en 1991, Svetlana alcanzó a entrar al equipo de la Unión Soviética Junior. Para 1994, con 15 años, comenzó a cosechar sus primeras medallas a nivel mundial en la categoría mayor. Tales fueron sus logros en los años siguientes, que para los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, era una de las favoritas para ganar el absoluto individual. Pero una caída justamente es un mejor aparato, y por el cual fue llamada reina de las barras, la dejó fuera del medallero. Lamentablemente en su carrera y su participación en 3 Juegos Olímpicos, nunca pudo consagrarse como la campeona absoluta individual. En su segunda oportunidad, en Sydney 2000, donde también era una de las favoritas para obtener el título, ocurrió una gran controversia en la final individual. La altura del caballo de salto se encontraba unos centímetros más abajo, por lo que muchas gimnastas fallaron en su ejecución, entre ellas Korkina, que después de su caída en su salto, no pudo reponerse. En el evento, se dieron cuenta de esta anomalía después de que varias gimnastas ya habían fallado, y decidieron darles una oportunidad más para corregir este error. Sin embargo, Svetlana no aceptó, terminando su sueño en 10º lugar. Para el 2004, volvía a ser la favorita para obtener este título, pero ese año no lo consiguió, porque veíamos el nacimiento del reinado de las atletas norteamericanas con Carly Patterson, que se quedaba con el primer puesto, y Svetlana Korkina con el segundo. Pero Korkina no estuvo contenta con este resultado, y posteriormente hizo unas declaraciones donde afirmaba que el oro ya estaba arreglado para Patterson, y ella era la verdadera campeona. A pesar de estos resultados en sus Juegos Olímpicos, Svetlana cosechó gran cantidad de medallas doradas en los campeonatos mundiales europeos. En el 2002, ganaba por tercera vez consecutiva el absoluto individual, algo que hasta la fecha ninguna gimnasta había logrado. Pero su legado en la gimnasia va más allá. Con su entrenador crearon 7 nuevos elementos reconocidos con su nombre, teniendo 2 en barras asimétricas. Su rutina en ese aparato era considerada en aquel entonces como una de las más complejas, que fue lo que le otorgó el título de reina de las barras. Pero también, lo que le hacía lucir mucho en ese aparato era la estatura que tenía, algo más alta y delgada de la mayoría de las gimnastas, midiendo 1,65. Como todas las grandes gimnastas y muchos atletas, Svetlana Korkina conjugaba sus entrenamientos con sus estudios, y en el 2002 defendía su tesis titulada Estudio Teórico de la Técnica de Ejercicios Deportivos y Gimnásticos utilizando Programación Didáctica Ramificada Lineal, como candidata de Ciencias Pedagógicas. Svetlana Korkina se retiró de la gimnasia artística después de los Juegos Olímpicos del 2004, en Atenas, comenzando a dedicarse a la vida política. Después del 2003, se afilió al partido de Rusia, Rusia Unida, para posteriormente ser diputada. A partir del 2012, comenzó a trabajar dentro del gobierno, años más adelante teniendo el grado militar de teniente coronel de la reserva, por orden del ministro de defensa. En febrero del 2016, fue nombrada para el cargo de primera jefa adjunta de la Institución Autónoma Federal del Ministro de Defensa de la Federación Rusa. Como toda persona pública y reconocida por el deporte, y sobre todo por sobresalir en su disciplina, siempre tuvo algo o hizo algo por lo que hablaban de ella. Dentro de la gimnasia,
siempre tuvo fama de mala compañera. Se le acusó de ser excesivamente presuntuosa, de tenérselo muy creído, de ir justamente de diva. En 1997 causó mucho revuelo su aparición desnuda en la versión rusa de Playboy. Fuera del deporte, cuando dio a luz a su primer hijo, se especuló mucho quién era el padre. Incluso se relacionó con el actor hollywoodense Levan. Sin embargo, más tarde se supo que fue el resultado de un amorío con un millonario que se encontraba casado con una famosa actriz. Regresando a su legado como deportista, en su país, específicamente en donde ella es originaria, en Belgorod, se lleva a cabo anualmente un evento en su nombre. Pero no solo eso, tan importante fue para su país y para su región, que se creó el complejo educativo y deportivo llamado Svetlana Korkina, donde incluso tienen una estatua de ella. Y no lejos de ese lugar, su hermana es directora de una escuela de deportes que lleva el nombre del entrenador de Svetlana, B.V. Pilkin, que es hasta esta fecha supervisado por Svetlana. Korkina tiene un gran aprecio por Pilkin, pues cuando ella comenzó, los entrenadores que se encargaban de los jóvenes no mostraban interés en ella. Pilkin la acogió y vio en ella lo que nadie, y creyó mucho, tanto que llegó a decir: tales niñas nacen una vez cada 100 años. Svetlana no lo defraudó, fue muy disciplinada. Svetlana Korkina, como atleta, fue una muestra de elegancia y disciplina. Y en palabras de ella, la belleza, encanto y el arte, todo es de mi madre, pero la perseverancia y el trabajo duro de mi padre.